Buenas y largas tardes, corredores. Hoy estamos aquí para demostrar cómo de malito podemos llegar a estar a algunos corredores por un producto en específico. Y ese producto pues son las zapatillas de la Maratón de Sevilla, que en la promoción que ha salido en la página web oficial de New Balance, y también que os he informado, os informaré ahora a través de la web de MedRunning, pues al primero y al segundo que llegan, pues el primero tienen las zapatillas totalmente gratis, el segundo al 75%, el tercero al 50% y el cuarto al 25% de descuento. Hay unos puntos de venta, aquí en Sevilla hay como unos 5 o 6, y nada, nosotros estamos tan tremendamente malitos que hemos decidido pues apalancarnos aquí desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la mañana de mañana para hacernos con esas zapatillas casi totalmente gratis. Las zapatillas pues ya las visteis en la review que hicimos en MedRunning, si no os dejaré en la descripción para que las podáis ver. Y nada, será este un documental un poco bizarro porque me iréis viendo con el transcurso de las horas, que nos quedan aquí como 16 horas haciendo cola, pues iréis viendo el mamoneo y las anécdotas que vayan subiendo durante la noche. La primera anécdota es que no somos los más malitos del mundo. No, no, no. Nosotros hemos llegado aquí a las 5 de la tarde, antes de que abriera incluso la tienda en el turno de tarde. Pero lo mejor es que a las 5 y media, una vez que ha abierto, a los 5 minutos de abrir la tienda, han venido ya dos muchachos preguntando que si nosotros estábamos aquí por algo en especial. Total, que cuando le hemos dicho que estábamos por lo de la promoción de New Balance, pues han ido los pobres apenados como diciendo: me cago en la leche, hemos llegado tarde, un puesto de venta menos. Así que nada, esto es lo que nos queda. Aquí tendré a la compañía de Marta, que está ahí. Y esta será la diversión. Aquí nos quedamos en Deporte Manía, en Sevilla, y ya iréis viendo la evolución. Hasta dentro de un ratito. Bueno, chavales, pues ya son las 7 y 10 de la tarde. Por aquí estamos aguantando estoicamente. En Sevilla hace un frío que pela, una humedad terrible. Y por ahora estamos siendo los únicos pringaillos que hemos llegado temprano al sitio. No ha vuelto a pasar a nadie más, que sepamos, o no han preguntado por el tema de la cola, que sepamos. Pero ya he visto yo por ahí que ha pasado gente que digo yo, me suena la cara de que esta persona ha pasado un par de veces por aquí. Y nada, pues seguimos aquí aguantando, nos quedan todavía 10 y 14 horas más o menos de espera. Y vamos a aplicarnos la siguiente capa de ropa para abrigarnos un poquito. Vamos a merendar para coger fuerza y a seguir aguantando hasta dentro de un par de horitas. ¿Qué tal? Pues aquí seguimos, son las 9:30 y la verdad es que está empezando a hacer un frío curioso. No sé si lo veis allí al fondo, pero hoy parece ser que Sevilla se está inundando de un banco de niebla que es inmenso y que está tapándolo todo. O sea, ahí se supone que atrás hay un puente, que es el puente de Santa Justa, que yo desde aquí por lo menos no lo veo. Y nada, seguimos aquí en la tienda haciendo cola, esperando. Hasta ahora no ha venido nadie todavía a por el 50% y el 25% de descuento respectivamente. Ya tenemos otra capa hecha encima, ya hemos cenado y ahí está Marta en la moto lía haciendo cosillas. Hasta ahora anécdota no ha pasado nada extraño, El dueño de Deporte Manía que diciéndonos que vaya valor que tenemos, que no sabe cómo vamos de esta locura. Hay que cometer locura de vez en cuando, señores. Así que nada, hasta dentro de otro par de horitas. Bueno, pues son las 12:30 de la noche. Ya va entrando sueñito. El campamento lo tenemos ahí montado. Y por ahora la anécdota de la noche ha sido de que estando aquí han empezado a tirarnos condones por el piso superior y un poco escabroso. La niebla sigue, el frío aprieta y bueno,
todo sea por tener un pedacito de la historia de la Maratón de Sevilla, aunque no estemos de acuerdo con todas las cosas que se hagan, pero al fin y al cabo es parte de su entorno, va a ser parte de su historia, así que aguanta un poquito más. Hasta ahora. Bueno, pues hola corredores y corredoras, ya hoy no es día 20, de hecho estamos a 21 de diciembre. En el último corte, pues me visteis, creo que era, no sé si era a las 12 o a las 9 de la mañana. Estaba muy quemado, estaba muy cansado y decidí que no tenía muchas ganas de grabar lo que quedaba de la noche. Pero sí os digo que la noche fue durilla porque tocó estar a la intemperie en una noche que fue bastante mala en Sevilla con bancos de niebla, que ya pudisteis ver en el vídeo. Un frío bastante, bastante gordo, encima la humedad pues te calaba los huesos, en fin. El fuerte ya lo visteis, pusimos la moto de Marta y con unos cartones que nos dieron los dueños de la tienda de Deporte Manía, pues pudimos allí sobrevivir como pudimos. Y nada, las horas la verdad que pasaban bastante lentas. Hubo un momento así a las 6 de la mañana que empezó a correr aire, con lo cual la cosa se puso todavía más complicada para sobrevivir. Y nada, también como curiosidad, agradecerle a Ricardo de Diario de un Campista y a su amigo David que se pasaran por allí, no sé si serían sobre las 3 de la mañana, que venían de una cena, que la verdad que fue súper agradable estar allí un ratillo con ellos, pudiendo charlar y que nos amenizaron un poco la noche, porque la verdad fue bastante dura. Y también agradecer que mi padre sobre las 6 y media, 7, tuvo la delicadeza de traernos un termo con café y con leche calentita, azúcar y mis galletas, mi desayuno de todas las mañanas, con lo cual se hizo un poquillo más liviano aguantar el último tirón, que el último tirón fue durillo, la verdad, fue duro, porque hubo un momento en el que casi pienso que digo, uff, va a empezar a llover, que ya es lo que quedaba. Y nada, tras mucha espera, pues entramos en Deporte Manía a las 10 de la mañana. El dueño, Carlos, se quedó un poco flipado como diciendo, fíjate los locos estos que han aguantado aquí al final el tirón de la noche. Y nada, el dueño, Carlos, súper amable, nos hizo pasar de forma ordenada para proporcionarnos a cada uno que nos fuéramos probando las zapatillas. Y tras mucha espera, tras mucho sufrimiento y con vistas a obtener un pedacito de la Maratón de Sevilla, pues tenemos esta bolsa y en su interior, pues sí, la cajita de New Balance y aquí dentro las podéis ver. Estas son las zapatillas New Balance Fresh One Zante edición Maratón de Sevilla. La verdad que me las probé. Las testé un poquillo allí por la tienda y la verdad que me gustaron las sensaciones. Son unas zapatillas que técnicamente tienen unas características bastante buenas, que se pueden utilizar para maratón, para entrenamiento, no para entrenamientos regulares, pero sí para entrenamientos largos y duros, y la verdad que están geniales. Probablemente, como comentó el dueño de la tienda, Carlos, estas zapatillas no son para usarlas de entrenamiento, son zapatillas de coleccionistas, son zapatillas que en su defecto las estrenaré en alguna que otra carrera, entrenaré un poquillo con ellas para domarlas y que en su defecto pues las usaré únicamente en ediciones, en momentos especiales como pueda ser la propia Maratón de Sevilla, que creo que es lo más emblemático y lo que más corresponde, el poder tener estas zapatillas y que a posteriori, conforme vayan pasando los años, pues digas, no solamente las tengo, no solamente puedo disfrutar de ellas, sino que he corrido con ellas, las he probado, las he usado en momentos especiales como pueda ser una maratón y una maratón como es tan especial para mí porque fue mi primera maratón, que es la Maratón de Sevilla. Y nada, anecdóticamente no queda mucho más que contar. Fue, ya os digo, una noche bastante dura. Sé que hubo otros puntos de venta como Emotion Running o como Training Market, donde hubo gente que estuvo desde las 5 o 6 de la tarde.
y sé que más o menos pasaron por algo parecido a lo nuestro. La verdad es que por parte de New Balance es una estrategia de marketing bastante agresiva que no beneficia casi en nada al vendedor y que tampoco beneficia en nada al comprador, porque pasar la noche a la intemperie, si esto fue en Sevilla, que tiene un clima relativamente suave, no me quiero imaginar cómo pudo ser en los puntos de venta del norte de España o incluso en zonas como Madrid, que tiene un frío y un invierno bastante seco y bastante duro. No me lo quiero imaginar. Pero bueno, son las ofertas que han sacado, es la forma que han querido hacerlo ellos. No me parece ni bien ni mal. No sé si merecerá la pena, espero que con el tiempo le vaya viendo un poquillo más el que valga la pena esta zapatilla y las 17 horas que estuvimos haciendo cola. Pero bueno, ya las tenemos a un precio un poco elevado en cuanto a tiempo y dinero, porque al final no nos salieron gratis, sino que pudimos pillar tres pares de zapatillas por 94 euros, porque fuimos tres. Esto que os he mostrado es mi par de zapatillas, Marta se llevó otra y la madre de Marta se llevó otra, con lo cual, genial, pillamos zapatillas buenas a buen precio. Y nada, espero que os haya gustado el documental, videolog de los locos o los frikis que podemos llegar a ser por unas zapatillas o por un producto de running. Y nada, espero que dejéis por aquí abajo un comentario con vuestras opiniones, con vuestros consejos, con si os ha gustado, con cómo lo vivisteis vosotros, si tuvisteis la oportunidad o si hicisteis lo mismo que nosotros para conseguir estas zapatillas. Y si os ha gustado el vídeo, pues por supuesto, recordad darle a like. Y si estáis interesados en ver más cosillas, que próximamente vamos a sacar más cosillas en vídeo, pues suscribiros al canal de Merrani. Así que nada, un abrazo corredores, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.